Bueno, aquí estoy, aquí un poquito sacándole el filo, y ya lo voy puliendo poquito a poco, si no te da, pues ya lo estoy puliendo, y lo estoy haciendo el filo, lo estoy perfilando bien, que quede el filo nique. Ya. Ya se ve bien, mira. Bueno, voy a hacer aquí con la tarea. Hola gente, saludos cordiales a todos. Bueno, hoy voy a enseñar en este vídeo este cuchillito que hice. A ver si os gusta. Es muy cómodo. Este cuchillo tenía los agujeros estos y le puse pasadores ahí de bronce. Y está de lujo. Está la madera pulida. Bueno, a ver si os gusta el cuchillito. Ya os enseñaré otro que tengo por ahí, que también lo terminé hace ya un tiempo. Y a seguir haciendo cuchillitos. Detenerse. Esto es una cosa sana. Hacéis un cuchillito a su gusto. No hay como hacerse un cuchillito uno propio. Se busca una hoja o si no de la fragua. Se hace. Que tenga fragua. La puedo hacer también. Si no con una trebe que tenga un buen fogón. Un buen fogón. Yo tengo aquí un fogón de. Con, bueno, tengo dos. Y le está puesto una treve y no veas la calor que sale. Le pongo unos cuantos ladrillos, hago un hueco, hago un cuadradito, un cuadrado que pueda meter el cuchillo y los tres fogones ardiendo. Hay ladrillos de especiales para eso. Y se hace una fragua de puta madre, con perdón de la palabra. Bueno, esto es todo. Espero que. Esperamos que si queréis, compráis un cuchillo baratito o una hoja que tengáis por ahí. Para empezar, la podéis cortar, la podéis cavar. O también venden cuchillo en muchas páginas web para poder encavar. Lo compráis y no son muy caros. Y ya pues os entretenéis encavando un cuchillito. O uno que tengáis por ahí, una hoja rota, en fin. Y que no, empezar de cero, una fragua y etcétera. Bueno, espero que os haya gustado este cuchillito. Ya os enseñaré el otro. Todo su tiempo. Está un poquito sucio, pero vamos. Se ve muy bien. Bueno, esto es todo. Saludos cordiales y muchas gracias por ver mi vídeo. Y hasta otro día. Chao. Ya, cuidaros, ¿eh? Cuidaros, ya que nos queda poco. Ya mismo vamos a estar todos disfrutando de la naturaleza y sin este virus que nos está dando qué hacer.
Y mi pésame a todas las familias que han fallecido por culpa del virus este. Mi más sincero pésame a ellos. Bueno, son cosas que a mí vamos, me parte el corazón recordarlo. Bueno, espero que os haya gustado el cuchillito. Venga, hasta otro día y abrazo a todos. Chao.